Como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo la reseña del último lanzamiento que Ariana Grande nos presenta con su línea de maquillaje R.E.M. Beauty. Este es Chapter 2, Good Night and Go, y esta tiene que ser una de las cajas de relaciones públicas más sencillas, originales, pero a la vez efectivas en cuestión de concepto. Siento que esto es completamente relajante y estuve jugando mucho con ella antes de comenzarles a grabar este video. Aquí tenemos el nombre de la marca R.E.M. Beauty, y quitando la tapa, chicos, tenemos una imagen de Ariana, que siento que esta imagen y este maquillaje en particular, con este color verde menta que vemos también en la tapa, es de lo más representativo que vamos a ver en esta colección. Por la parte de atrás tenemos una explicación de cada uno de los productos que vienen incluidos en este lanzamiento, y con Chapter 2 realmente no sabía qué esperar, porque no estaba muy segura si iban a seguir con la misma línea, sobre todo en empaques, o si cada lanzamiento, cada episodio iba a venir con una temática completamente diferente, pero no, podemos ver que siguen dentro de la misma línea, con estos empaques plateados muy minimalistas, pero que también siento que son muy representativos de Ariana. Vienen nuevas categorías de productos, pero lo que yo no me esperaba es que incluyeran productos de skincare, sobre todo que tenemos un serum para las cejas y para las pestañas y para que estas puedan crecer. Eso es definitivamente algo que me llamó demasiado la atención, así que en este video, chicos, vamos a estarle echando un ojito bien detallado a cada uno de estos productos para ver si esto vale la pena o no vale la pena, si es un buen fit para nosotros o no. Y yo sé que realmente ustedes estaban esperando esta reseña, chicos, porque cuando fue anunciada me llenaron los DMs de mensajes que querían ver esta reseña, así que no los quiero hacer esperar más. Sin más preámbulos, yo los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y más de cerquita, chicos, para apreciar aquí estos productos, vamos a encontrar algunas categorías que ya venían desde el primer lanzamiento, como lo son las paletas, pero toda esta parte de arriba son categorías nuevas a esta línea de maquillaje. Tenemos por acá los rubores en crema, rubores en stick, que es un 2x1 porque son rubores y también pueden ser llevados en los labios. Es una formulación de cosméticos que hemos visto muchísimo últimamente en diferentes marcas, al igual que las sombras, tanto líquidas como en gel. Es algo que hemos visto repetido mucho, es una tendencia muy fuerte, y en este caso las tenemos en gel. Un all over gloss, que es justamente eso, un gloss que podemos llevar en los labios a manera de iluminador, muy editorial en los ojos, pero lo que más me llama la atención es que hayan incluido productos de skincare para cuidado de rostro, y creo conveniente empezar justamente con estos. Definitivamente estos tres primeros productos entran dentro de la categoría de skincare. Tenemos por acá este bálsamo que se aplica debajo de los ojos, este spray que dice tener la cualidad de ser calmante y refrescante sobre la piel, y por acá tenemos este serum que es para las cejas y para las pestañas y que dice que las va a ayudar a crecer. Esto ya de entrada me empieza a interesar. Así que dentro de esta categoría de productos considero conveniente comenzar con el Lash and Brow Boosting Serum. Y leyendo la información que me llegó en este paquete de relaciones públicas, dice que este serum empieza a ser notorio los cambios en 4 semanas, pero que el efecto completo, algo que ni siquiera pudieras creer, en 3 meses, y que está hecho a base de biotina. El producto, como pueden ver, es completamente transparente y dice que va a hacer los folículos más fuertes y va a evitar que esos cabellitos existentes se pierdan o se quiebren. Y esto no es un swatch como tal, pero quería aplicarme aquí un poquito para que ustedes vieran el producto. Vaya que las promesas de este son bastante altas. Este segundo producto es de lo que más me llamó la atención al abrir la caja. Este es el Cooling Blurring Under Eye Balm, y ustedes saben que yo uso mucho de este tipo de productos a base de cafeína debajo de los ojos, que hace que las bolsitas disminuyan un poquito y tiene un efecto como refrescante. Y según la información aquí, dice que este bálsamo nos va a ayudar a reducir las bolsitas debajo de los ojos y que también va a disimular imperfecciones. Y ya sin la tapa y el protector podemos ver que el producto en sí es bastante
sólido. Y tomando un tin para ver la textura, esto me recuerda, creo que pudiera decirles que es como un gel. Tiene la textura justamente así como de un gel, pero a la hora de que toca la piel, realmente sí tiene este efecto blurring o que disimula entre comillas imperfecciones. Me recuerda mucho a un primer. Voy a mover aquí la mano para que vean que hasta como que matifica la piel. Ya me tiene más intrigada este producto. No puedo esperar a llevármelo a los ojos porque estoy viendo aquí cómo se ve mi mano y sí definitivamente pareciera como que le puse un filtro. Y tercer y último producto de skincare, este es el Calming Face Mist, que como su nombre lo indica, va a calmar justamente a la piel que pudiera estar estresada por los factores ambientales. Tiene esencias y aceites esenciales de lavanda que actúan como antioxidantes y también manzanilla que va a hacer sentir la piel hidratada y suave. Vaya que esto tiene tremenda promesa. Vamos a ver qué tal huele. Totalmente tiene un aroma fuerte a justamente aceite esencial de lavanda. Y justamente con este producto es con el que voy a comenzar. Dice aquí en las instrucciones que se agite antes de usar, que se rocíe sobre el rostro de 8 a 10 pulgadas y que lo podemos usar durante el día cada que necesitemos calmar nuestra piel. Entonces no dice nada necesariamente para fijar el maquillaje o para usarse como primer. Lo único que dice aquí es que se va a sentir rico sobre la piel. Vamos a ver qué tal. Este mist es súper suavecito sobre el rostro. Y huele a lavanda, chicos. Si ustedes han usado aceites esenciales en un difusor en casa, hagan de cuenta que es la misma cosa. Huele justamente igual a los aceites esenciales de lavanda. Y pues sí puedo ver cómo tiene un efecto calmante desde el momento en que tú percibes este aroma súper lindo, pero de nueva cuenta, es lavanda. Entonces, si a ustedes no les gusta ponerse nada sobre el rostro que tenga un aroma fuerte, esto definitivamente no les va a gustar porque sí es bastante evidente este olor aceite esencial. Ahora, ¿qué se siente sobre el rostro? No sé si es porque me estoy echando aire o porque realmente estoy tratando de procesar cómo se siente mi piel, pero creo poder les decir que se siente simplemente fresca, nada necesariamente fuera de lo común. Eso sí, huele rico, chicos. A mí sí me gusta mucho el olor a lavanda. No sé si necesariamente calmó mi piel, pero definitivamente sí fue como un calming moment, un momento de calma, más que nada de nueva cuenta por el aceite esencial. Vamos a ver cómo se siente el maquillaje encima de esto cuando sea la hora de la aplicación. Necesito ya sí o sí probar el bálsamo debajo de los ojos. Me fascinan este tipo de productos. En estos últimos meses he utilizado un producto similar a este, pero de la marca Clinique, que me gusta muchísimo. También lo he llevado de la marca Garnier y son productos a base de cafeína que tienen un efecto temporal en cuestión de reducir las bolsitas y el maquillaje se aplica de una manera súper bonita. Pero cuando estuve haciendo ese swatch sobre la mano, realmente podía ver este efecto como de filtro sobre la piel y no puedo esperar a ver cómo se va a ver sobre los ojos. Y para esto considero conveniente hacer un súper acercamiento para que puedan ustedes ver líneas de expresión, bolsita y demás y poder comparar un ojo con otro. Creo que aquí me estuve llevando demasiado producto, así que usando mi mano como paleta voy a tomar un poquitito de este y a los ojos, uno primero. Y este producto o este tipo de productos también me los llevo en la parte de arriba, ¿por qué no? Así que hacia afuera, haciendo toquecitos, tap, tap, tap sobre la piel. Y no sé ustedes, chicos, pero creo que yo sí puedo ver el cambio y la diferencia entre este ojo con producto o la parte de la ojera en donde me estuve llevando este bálsamo y este otro ojo en donde en la parte de abajo no tengo absolutamente nada. En este lado se ve como más difuminado, las líneas de expresión son menos evidentes y de este lado son más visibles. Entonces, también algo que noto es que como que matifica el área. Creo que con esto es como se hace el efecto blurring, el efecto como si fuera un filtro sobre la piel, y también me da esta sensación como de frescura sobre los ojos, la cual es muy rica, chicos, sobre todo si nos desvelamos una noche anterior, el cual es mi caso. Anoche no les puedo decir por qué, pero no pude dormir muy bien. Voy a aplicar el producto de este lado también, me lo voy a llevar en el área de la ojera y con lo que me reste en el dedo voy a subir un poquito también a la parte del párpado, movimientos hacia afuera, haciendo tap, 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 hacia afuera, tap, tap, tap.
Y listo. Ahora, el efecto cooling o el efecto de sentir como frío sobre la piel es algo que dura, pudiéramos decir que una cuestión de un minuto. De este lado ya no lo siento, pero por acá sí siento como justamente así frío, lo cual alivia bastante lo que es el área de la ojera. Entonces, aquí está el producto aplicado en ambos lados. Ustedes van a ser los jueces, pero de entrada, entre estos dos productos no estoy muy impresionada con el primero, pero este segundo sí me gustó. Y ya por último, en la categoría de skincare, este es el Lash and Brow Boosting Serum. No me esperaba esto para nada. Creo que de entre todo esto es lo más difícil de mostrar su funcionamiento, porque obviamente no es un efecto inmediato. Entonces lo voy a estar aplicando solamente para ver cómo se siente sobre las cejas. En las pestañas traigo producto, pero realmente estoy muy tentada a empezar a usar este producto así como se debe y hacerles las actualizaciones por medio de mis historias de Instagram para ver si mis cejas se ven más pobladas o si mis pestañas se ven más fuertes, más largas, más llenitas. Lo que sí he escuchado acerca de este tipo de productos es que solamente funcionan por el tiempo en que tú los sigues usando. Al momento en que tú los dejas de usar, no es como un efecto permanente. Tus cejas, tus pestañas vuelven a ser de la misma manera antes de comenzar el tratamiento. Entonces, no sé, chicos, platíquenme por favor en los comentarios de abajo si este tipo de contenido o este tipo de prueba a largo plazo es algo que les interesaría ver. Obviamente yo voy a hacer mi tarea y voy a investigar un poquitito más acerca de lo que son los ingredientes, hacer las preguntas pertinentes con los expertos y los mantendré informados. Y si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Todas mis redes sociales están con el mismo nombre, pero por ahora, chicos, es hora de hacerme un maquillaje base para pasar a los siguientes productos, así que regreso. Y ya de vuelta con este maquillaje terminado, como pueden ver, hay algo que nos falta aquí y es justamente el rubor, así que esta es nuestra siguiente categoría. Los empaques de los Eclipse Cheek and Lipstick definitivamente me recuerdan a los labiales. Tienen como que esa vibra en los empaques. Estos vienen disponibles en 10 tonalidades y de estas me hicieron llegar estas tres que les estoy mostrando. Y para hacer swatch, este primero se llama Leading Lady, que como podemos apreciar es un rojo naranja bastante encendido y, a decir verdad, muy por encima de lo que cómodamente uso. Ustedes saben que las tonalidades en rubores que suelo llevar son en tonos más sutiles, pero recordemos que estos productos pueden ser llevados en las mejillas y también en los labios. Digamos que estos ticks son un 2x1. Este siguiente se llama Affirmation y que nada más viéndolo siento que este me va a gustar más. Es un rosita tirándole a un Midberry, muchísimo más sutil, y creo que este me pudiera ir mejor. Tercero y último, y regresando a las tonalidades intensas, este es Broadway Baby. Y esta tonalidad de bebé de Broadway, como pueden ver, no es tan pigmentada como esta primera. En cuanto la vi, pensé que iba a pigmentar justamente así, como un rojo oscuro, casi tirándole a un color ladrillo, pero no, este lo siento un poquitito más deslavado y, a decir verdad, me agrada más. Y leyendo la información que viene incluida aquí, dice que estos ticks vienen con una infusión de aceite de semilla de jojoba y también de extractos de fruta como la uva. Este primer color, chicos, que es Leading Lady, definitivamente siento que se me va a ver muy pronunciado. Creo que a lo mejor pudiera ser bueno para mis chicas y chicos de pieles más profundas, bien morenitas, pero de igual manera le vamos a dar oportunidad para ver cómo se ve sobre el rostro y ustedes también se puedan dar una idea, porque también sé que hay personas que les gustan los rubores bien pronunciados, que se noten muchísimo. Entonces, a lo mejor para personas de pieles más claras a medias, un tono así, oigan, fíjense que está fácil de difuminar. Me daba un montón de miedo al principio y puesto así de poquito, creo que a lo mejor pieles más medias a claras lo pudiéramos hacer funcionar, chicos. Es una fórmula interesante y no me desagrada. Me lo puse, la verdad, con miedo. Creo que ustedes lo pudieron notar, pero nada mal, definitivamente nada mal. Me voy a ir con el segundo, que dije hace ratito que era Affirmation, pero no, chicos, este se llama Audition, así como audición. Y este, siento que este me lo llevé con menos miedo y peligro, y este batalla un poquitito más para trabajarlo. Me lo voy a estar llevando aquí en la parte superior de las mejillas. Y como dice que también no lo podemos llevar en los labios, entonces aquí voy a estar dando unos toquecitos que voy a ir integrando con los dedos. Este tipo de productos 2 en 1 multiusos me gustan un montón porque
para traer en la bolsa o cuando vamos de viaje y no queremos llevar tantos productos pueden resultarnos bastante útiles. Entonces ahora me voy acá a las mejillas y sí, tal cual, chicos, como acá me fui sin miedo, creo que de este lado me va a costar un poquitito más de trabajo, así que vamos a recurrir a la esponja. ¿Cómo lo ven ahí? Fácil de trabajar, muy sencillo de integrar. ¿Saben que siento que este rojo le da como un color a mis mejillas muy saludable? Casi me da este look como de parecer que estoy naturalmente sonrojada, pero este otro es definitivamente muy yo. Por último, Broadway Baby lo voy a estar llevando en lo que es esta parte, casi llegando a la línea del cabello. Me lo voy a estar llevando en forma de C. Y como este de los tres era como el menos pigmentado, este sí lo voy a estar dando un poquitito más fuerte. Y ya trabajamos con el dedo, con la esponja. Ahora nos vamos a ir con la brocha. Esta en particular es de Maven Beauty. Entonces aquí voy a estar dando toquecitos. El pelo me lo echo hacia atrás. Y como ven, chicos, este es un color más mauve una vez que se integra en la piel, más berry, el cual también es muy bonito. ¿Saben que pensé que no me iban a gustar los tres? Pensé que solamente me iba a gustar el segundo. Y ahora que ya los he trabajado, creo que me terminaron gustando. Vaya que sí. Por eso este tipo de videos es interesante, chicos, porque ustedes pueden ver estas aplicaciones en diferentes tipos de piel, escuchando opiniones basadas en diferentes gustos. Entonces, si ustedes compran esto en línea, pueden darse una mejor idea. ¿Qué tal, chicos? Aquí tenemos el primero, el segundo y en forma de C el tercero. Nada mal. Ahora, aquí voy a estar integrando para que no haya tanta diferencia en tono y para que podamos tener un maquillaje un poquitito más simétrico. Pasemos a las paletitas. ¿Saben que para este segundo capítulo, y que por cierto, me fascina que les llamen capítulos a los lanzamientos, me parece muy original, no estaba muy segura si iban a mantener el mismo estilo en las paletas y en los empaques o iban a venir con algo completamente diferente? Me alegra que hayan dejado este estilo en los empaques de las paletas porque me parece muy original, muy fiel al concepto y definitivamente minimalista y muy Ariana Grande. Tenemos estas tres paletitas que son las mismas tres que han lanzado de nueva cuenta en este segundo capítulo. Y aquí por la parte de atrás tenemos Smitten Kitten, Groovy Baby y Go-Go Boots. Y comenzando con Go-Go Boots, creo que podemos estar de acuerdo que esta historia de color es bastante representativa a lo que es este lanzamiento. Y como en la caja de PR no viene la cajita de cada una de las paletas en individual, no tengo los nombres de cada una de estas sombras. Recordemos que en el primer video de la marca, cuando se hizo el primer lanzamiento de episodio 1, vimos que los nombres de cada una de las sombras venían en las cajitas. Entonces, eso se los quedo a deber, chicos. Estas hicieron un muy buen swatch, a excepción de la verde mate, a la cual le vamos a dar una segunda pasada para que el color sea más vivo y podamos apreciar bien aquí la historia de color. Y como nada más tengo 5 dedos, me quedó esta sexta pendiente. Y con esta tenemos aquí Go-Go Boots completa. Y como les decía, y esta es simplemente mi opinión, esta historia de color es la que siento más representativa de este lanzamiento. Pasemos ahora a la segunda paleta, esta es Groovy Baby. Y que como pueden notar, la fórmula de estas sombras es nada más en dos terminados, mate o satinado. Entonces esta formulación pudiéramos decir que es algo básica porque no tenemos un amplio margen en terminados como hemos visto en otras ocasiones. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo que con la paletita pasada, le vuelvo a dar otra remarcada a esta morada, pero a diferencia de la verde, con esa segunda sigue sin marcarse mucho, así que le voy a dar una tercera y creo que esto es la mayor concentración de color que vamos a conseguir. Termino este set de swatches con la sexta, la cual también es mate. Entonces en esta paleta tenemos dos mates, pero en la primera solamente teníamos esta aquí de en medio. Y saben que siento que esta sombra morada me hubiera gustado muchísimo más en esta primer paleta, creo que lo hubiera hecho más interesante. Pasemos a la tercera. Esta es Smitten Kitten y he de decirles que de entre las tres, esta es mi menos favorita. Me recuerda un poquito a lo que vimos en el primer episodio, entonces no me llama mucho la atención. Y para poder tener todos los tonos en el brazo, me voy a estar haciendo los swatches justamente acá abajito. Regreso y tomo el último. Y así realmente poder compararlas y tener la historia de color completa. Hay algunas sombras con una formulación en específico que hacen unos swatches increíbles.
increíbles como esta última. Aquí a esta mate le vamos a dar también una ayudadita. Y listo, chicos, con esto completamos los swatches de las tres paletas. Entonces nos podemos dar una idea de las historias de color, que si notamos son bastante neutras, pero tienen un pop aquí y allá, como por ejemplo esta primera, que tenemos una tonalidad lavanda, este verde aqua, por acá regresamos a un tono lavanda, pero a diferencia de este, acá tenemos satinado, por acá mate, y la última paleta a la cual estuvimos haciendo swatch es completamente neutra, con el foco de atención más marcado a esta tonalidad rojiza, pero sigue siendo bastante neutra. Entonces quiero ver los comentarios abajo, ustedes díganme cuál es su paleta favorita. Y así, chicos, las tres paletas de Chapter 2, Episodio 2, y las historias de color que nos presentan con este segundo lanzamiento. Por acá tengo las tres paletas de Chapter 1, las cuales se lanzaron en el primer episodio, y como pueden ver, algo que estas seis paletas tienen en común es que son sumamente neutras. Creo que pudiéramos decir que son básicas, tienen a lo mejor un pop aquí y allá, pero el común denominador de todo esto es que son muy básicas en tonalidades neutras. Y para poder comparar, por acá tenemos Baby Doll, y esta es Principesa de Chapter 1, y acá tenemos Smitten Kitten de Chapter 2, y como pueden ver no son los mismos tipos de neutros. Obviamente las paletas tienen diferentes tonalidades, pero siguen estando dentro de la misma categoría. Creo que en el primer episodio, en el primer lanzamiento, estaban muy inclinados en tonalidades que son un poco más cálidas, y esta otra pudiéramos decir que sí sigue siendo neutra, pero es un tin más fría. Sobre todo creo que le da ese aire este rosa que tenemos acá y el de acá abajito, pero quería mostrárselas todas juntas para que ustedes pudieran juzgar y comparar. Y para esta reseña considero conveniente hacer dos looks para que ustedes puedan ver variación, pero el primero va a ser justamente este que Ariana tiene en la fotografía principal de la campaña, y que siento, como les dije, es el color central de este episodio. No fue la sombra que mejor hizo el swatch de entrada, pero vamos a ver qué tal le va en aplicación. El look no va a ser una réplica exacta porque queremos incorporar otros productos, pero esta va a ser nuestra inspiración. Con esta primer paleta Go-Go Boots voy a estar tomando esta sombra de acá arriba, la cual me va a servir a modo de iluminador. Entonces la voy a poner aquí por encima de esos rubores que estuvimos aplicando previamente, y noten qué bonito se ve. La verdad, usar sombras como iluminador es buena idea en ocasiones especiales, no de siempre, porque nos podemos acabar rápidamente una sombra que debería durarnos un poquitito más, pero de vez en cuando, y sobre todo ahorita para reseña, ¿por qué no? De Smitten Kitten voy a tomar esta primer sombra rosita mate, y oigan, siento que el chongo se me está cayendo, pero no, parece que no, parece que sigue ahí. Esta sombra, chicos, la voy a llevar a modo de como crear profundidad. No veo que sea algo que ella lleve en ese look, estoy casi segura que eso está hecho a una sombra y a lo mejor un segundo producto, pero nada más en cuestión, sí, justamente de sombras, pero aquí lo que queremos es probar un poquitito más de opciones. Como pueden ver en mi tono de piel, esto casi no me realza mucho, entonces aquí voy a estarle dando una segunda y una tercera pasada, y en la parte exterior aquí voy a hacer por sacar un poquitito. Les digo, no es tan notorio. Vemos aquí en donde traigo esta sombra y a lo mejor acá en donde todavía no hay nada, y podemos notar la diferencia, aunque esta sea muy sutil. Pegamos aquí casi llegando a donde tenemos el rubor rápidamente y con ayuda de corrector. No necesariamente va a ser como un cut crease, chicos, va a ser más como un mapeado en donde voy a estar poniendo la sombra. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ustedes ven esto como verde aqua o como azul aqua? Porque siento que de repente lo veo más azul, pero de repente siento que es verde. Díganme ustedes, los leo en los comentarios. Pero sin salirme, como les digo, no necesariamente estoy haciendo un cut crease como tal, sino más que nada quiero dibujar en donde va a ir esa sombra verde, porque va a estar bien marcadita. Y no nada más eso, sino que va a salir como en colita de esta manera. Entonces esto de aquí es lo que quiero tener bien delineado para no pasarme. Y esto lo estoy haciendo con una brocha sintética lengua de gato, que quiere decir que es una brocha redonda completamente plana. Esta es una MAC 242S, que dentro de la marca, cuando vemos un número y una S, quiere decir que es la versión de otra brocha, pero está en sintético.
nuestra sombra verde azul aqua de la paleta Gogo Boots. Con una brocha semiplana para depositar color, me aseguro que este corrector no se me esté cuarteando y empiezo a depositar a toquecitos. Les digo, no necesariamente era un cut crease como tal, pero la manera de ir viendo en dónde iba a ir la sombra. Y como pueden ver, ya con la ayuda de este producto abajo también, esta pigmenta muchísimo mejor de lo que hizo el swatch. Y el tono es muy bonito. ¿Saben qué me hubiera gustado? Que en esta paleta viniera como otra opción de una tonalidad, mismo color, pero en una tonalidad diferente, o a lo mejor en un terminado distinto, ya sea este mismo color, pero más oscuro o más claro, o esta tonalidad, pero en shimmer, no sé, creo que hubiera estado interesante, porque pues en realidad esto está aquí solito, nada más con ese morado para complementarse. Y todo lo demás lo dejan muy en neutro. Aquí me acerco a lo que es el exterior y empiezo a focalizar para sacar en colita. Qué bien puedo seguir lo que tenía dibujado a corrector. Tengo un poquitito de fallout o puedo ir ajustando y no yéndome por esa línea. Regreso a asegurarme que nada se me haya quedado parchudito. Presiono ese pigmento para que no se mueva. Y lo mismo por acá, me vuelvo a asegurar que el producto no se esté concentrando en arruguitas y líneas finas y empezamos a presionar. Este fallout o pigmento que se ha caído no es en realidad mucho, pero no lo voy a limpiar aún. Me voy a esperar hasta terminar todo el trabajo de sombras y ya así limpio todo de una. Pero igual rápidamente lo podemos barrer y mucho de esto sale volando. Y siguiendo con Gogo Boots, voy a tomar esta tonalidad en lila y aquí es en donde nos empezamos a desviar del look original porque no veo que ella tenga nada de toques lavanda. Pero creo que estas dos sombras juntas se verían súper bonitas, así que la vamos a barrer en la parte de abajo, pero... uy, casi no me está pigmentando. Definitivamente esto casi no se nota. Me voy a ayudar un poquitito de esta otra tonalidad en moradito de la paleta Groovy Baby para ver si esto se nota más. Que muy bien lo que pudiera hacer aquí es aplicar un lápiz bien cremosito, más o menos del mismo color, y ya ponemos este producto encima. Pero aquí lo que queremos ver es que tanto pigmenta por sí solo sin tener que ayudarle tanto. Y como pueden ver, esta se nota muchísimo más. Esta es la tonalidad mate y por acá tenemos la brillosita. Esta brillosita en shimmer casi ni se ve, así que me voy a quedar con Groovy Baby. De este lado va a ser algo complicado porque ya tengo otra sombra abajo, entonces no es tan fácil que pongamos otra encima y adhiere, pero bueno, más o menos queda algo así. Y después de darle varias pasadas, regreso a Gogo Boots y tomo este primer tono, que es en terminado shimmer, y voy a estar dando unos toquecitos muy ligeros aquí en el lagrimal. Ustedes saben que me gustan los lagrimales bien iluminados. Y no es la sombra más shimmer o reflectiva del mundo, pero hace su trabajo. Ahí pueden notar la diferencia. Esta la voy a subir un poquitito hacia acá. Y con esto creo conveniente hacer un break en aplicación de sombras porque tenemos otra categoría en esta colección de productos para los ojos. Las Midnight Shadows en formulación en gel vienen en 5 tonalidades, de las cuales me hicieron llegar estas 3. Y como se podrán imaginar ustedes que me conocen bien, esta de abajo es la que estoy que me muero por ya hacerle un swatch. La descripción y con papelito en mano dice aquí que nos va a dar un wash of color. Esto quiere decir que va a ser un color deslavado, pero que el glimmer, el brillito que nos va a dar, va a ser como fuera de este mundo. Tanto así que dice aquí que las estrellas se van a poner celosas de estos brillos multidimensionales, dimensionales, intergalácticos. Vaya que esa es toda una descripción. Vamos a hacer swatches. Este primero es Touch, pero antes les quiero mostrar el tarrito del bálsamo para debajo de los ojos. Es exactamente igual, solamente que de una dimensión más pequeña. Este es más chico, acá tenemos más producto. Abrimos y al igual que el bálsamo también tenemos este filtro. Y de lo primero que me llama la atención es que este producto es bastante, bastante denso. Y al tacto es súper suavecito. Me recuerda un poquito a aquel producto de Maybelline.
que también es una cosa parecida a Sombras en Gel. De nueva cuenta, esta primera se llama Touch y como pueden ver la puse bastante, bastante concentrada. Este es un swatch con casi todo el producto que saqué del tarro y por acá voy a hacer otro con menos producto para que ustedes puedan ver cómo se ve un poco más deslavado, más wash of color como dice la descripción, y esto creo que sería cercano a lo que nos llevaríamos a los ojos porque de poner toda esta cantidad de producto se pudiera concentrar. Como les dije, este dorado rosado de nombre Affirmation es de lo que más me llamó la atención. Este tipo de tonalidades me fascina y vean nada más qué bonito tono. Ahora aquí voy a procurar tomar un poquitito menos de producto. Ok, creo que no se logró, hasta tomé más. Así que hagamos algo similar, aquí lo voy a estar poniendo bien concentrado y ya con menos producto en el dedo vuelvo a poner por acá y como podemos notar es diferente al pasado porque siento que este segundo es más metálico. Sí tenemos perla reflectiva, pero no se ve la concentración tan alta como este primero por la cualidad metálica. Pero bien cerquita y moviendo para que pegue la luz, wow, sí, la verdad es súper bonito. Tercero es este rojo que creo apreciar que viene con perla rosa. Ahorita lo vamos a apreciar un poquitito mejor en el swatch. Este se llama Quality Time. Les digo que el producto es denso, chicos. Aquí hacemos este swatch bien marcadito y por acá con lo que me resta en el dedo un poco más deslavado. Y una vez que hacemos el swatch, notamos que este tercero se siente un poquitito más copper, como un rojo más bronce, pero definitivamente creo que alcanzamos más o menos apreciar esas perlitas en rosa, pero también tiene, digamos que polvo de estrellas, pero en una tonalidad doradita. Y aquí están los swatches a dos modos, bien pronunciado y más deslavado como dice la descripción. Y usando Touch, que estoy casi segura que es lo que lleva Ariana en la fotografía de publicidad, voy a sacar para llevarme aquí en mi charolita, o sea, en mi mano, y poder trabajar y deslavar un poquitito el producto para no llevármelo tan concentrado en los ojos. Como pueden ver, también estuve delineando ya en negro y voy a tratar de sacarle la vuelta a esto porque delinear encima de un producto como este es un poquito más complicado. Entonces, vamos a ver si podemos hacer que las estrellas estén celosas de nuestro maquillaje intergaláctico. Y empiezo, como pueden ver, dando toquecitos, tratando de irme lo más precisa posible, también con una brocha plana para aplicar color. Y esto se siente súper fresquito sobre los ojos. Ahora, bien pudiéramos hacer una aplicación así, en donde dejamos una parte con este producto y lo demás mate. Da un efecto bastante lindo, pero aquí nos vamos a ir tratando de inspirarnos en la famosa fotografía de publicidad. Así que aquí vamos sacándole la vuelta al delineado, ayudándonos con la parte del filito de la brocha y tratando de movernos rápido antes de que este producto seque, porque por ejemplo esta parte de aquí siento que el producto ya me secó y no lo alcancé a incorporar correctamente. Aquí estoy dando toquecitos para que no se vea tanto esa concentración, de lo contrario va a tener un efecto como medio parche. Chudo. Aquí sacamos en colita, tratamos de ir delineando que quede lo más lindo posible. La Rosy hablando bajo y en agudo porque está en full concentration. Y definitivamente lo que no quiero es hacer una concentración tan gruesa en aplicación, que sean más capas y que estas se me empiecen a quebrar. Pero así viendo hacia abajo, todavía sin abrir el ojo porque quiero darle oportunidad a esto de que seque. Aquí tenemos este ojo ya con el producto encima y de este lado tenemos la sombra solita, la cual de este lado creo que se me quiso hacer como un parche por ahí con todo y que la estuve aplicando de una manera bien concentrada, pero bueno, esto mismo de este lado. Y listo, chicos, aquí solamente me queda dejar secar completamente este producto, perfeccionar el delineado, poner pestañas postizas y rímel y ahora regreso. Pero les muestro cómo se ve hasta este momento, todavía sin secar por completo. De las tres, esta vendría siendo mi segunda favorita, porque la dorada rosada también me gustó un montón. Y listo, chicos, después de haber hecho justamente eso, más otros ajustes como limpiar esta parte inferior para que esta colita quedara súper, súper remarcada y definida, este maquillaje me encantó. Este tipo de tonalidades no es lo que necesariamente incorporo en mis looks, pero una vez que lo traigo puesto, esto tiene que ser algo que vuelva a repetir en algún otro maquillaje. Ya lo único que me queda por aquí, chicos, a mencionar es este gloss, el cual vamos a estar platicando de él muy por encimita. Este es el
Midnight Shadow Eyeshadow Gloss, que como su nombre lo indica, es un gloss multiusos que podemos llevar así sobre los ojos, pero también en las mejillas, a modo de iluminador y también sobre los labios. Tengo como que un sentimiento encontrado con este tipo de productos que veo cada vez más en las marcas, porque siento que es un producto muy editorial que sí vemos en revistas, en pasarelas, pero rara vez lo vemos más del día a día, y esto es porque es un producto que sobre todo cuando lo llevamos en los ojos, y este en particular es muy finito, pero aún así esto es algo que se tiene que ir retocando muchísimo sobre los ojos a la hora de un photoshoot, una sesión de fotos, porque inevitablemente en donde tú abres y cierras los ojos, pues este producto se puede concentrar, entonces no es algo como que podamos llevar a la calle en nuestro día a día porque requiere muchísimo de retoques. Ahora, esto también a modo de iluminador, lo hemos platicado con productos como el de Makeup by Mario, también se suele ver bastante bonito a la hora de llevarlo aquí, porque más que un iluminador, hace como este wet look sobre nuestras mejillas. Esta apariencia mojada que también suele ser muy editorial, pero es bastante incómoda, porque si el gloss que está más central en los labios puede ser incómodo cuando el cabello viene y se te pega, imagínate aquí tan cerca de la línea del cabello, muy fácilmente vas a traer el cabello atrapado, además de que en un día airoso, un día tierroso, pues todo esto va a quedar sobre tu rostro. Entonces, estos productos no vendrían siendo lo que más me gusta, pero de igual manera se los quería compartir. Ahora es tiempo de pasar al siguiente look, en donde les voy a estar mostrando una aplicación diferente de estos productos a manera de una segunda opción. Look número uno, es hora de pasar a las poses de beauty blogger y pensamientos finales. Y ya para cerrar este video, a este punto ya hay un montón de líneas y marcas de celebridades en el mercado, tanto así que estos lanzamientos empiezan a sentirse cada vez más tibios, ya no llaman tanto la atención, ya no hacen el ruido que antes se hacía, pero Ariana Grande con R.E.M. Beauty ahora presentándonos Chapter 2, creo que ha sabido capturar y también mantener la atención de la gente que la sigue. Creo que los empaques y los componentes han sido muy atinados. Ahora vamos a platicar acerca de cada uno de los artículos de este launch. En la parte de abajo tenemos las paletas. Me gusta mucho el empaque de las paletas, pero no sé qué tanto me guste que estas tres, al igual que las pasadas, se sienten bastante básicas. Ahora, si tuviera que elegir una definitivamente, y ustedes saben cuál es porque la tengo aquí abierta, Cocoa Butte siento que es la que más me llama la atención. Siento que tiene tonalidades bonitas y que podemos trabajar con ellas. La que menos me gustó, porque siento que ya es más de lo mismo, y no me refiero a la competencia con otras marcas, sino con lo que ya la marca nos ha propuesto anteriormente. Smitten Kitten, siento que esto ya lo habíamos visto en Chapter 1, entonces esto ya lo sentí un poquitito más repetitivo. Lo que me llamó más la atención es todo esto en la parte superior. Rubores en crema es algo que ya sabía que venía, sobre todo todas las marcas están lanzando su versión de esto, me gustaron. Las sombras en gel son la verdad también bastante buenas. Esta que estuve usando el día de hoy me gustó un montón, la dorada rosada, siento que también le voy a sacar bastante provecho. Esta rojita no suele ser de mis tonalidades. Pasando ahora con los productos de skincare, este Mist Thin Calming Face Mist, en realidad no sé qué tanto vaya a gustar, chicos. Sé que hay personas que son muy sensibles en cuestión de aromas y esto huele bastante aceite esencial de lavanda. Cuando tú te lo estás rociando parece que tienes el difusor justamente enseguida de ti. Quiero hacer esta referencia para que más o menos sientan qué tan fuerte es el aroma. El bálsamo para los ojos me gustó. Les quise hacer esos acercamientos al principio
principio de este video para que ustedes realmente pudieran juzgar por sí mismos si es algo que ustedes pudieran considerar. No pudiera hablar mucho del serum para el crecimiento de cejas y pestañas porque esto es algo que tenemos que poner a prueba por muchísimas semanas. Y el gloss, como les mencioné, no es de mi tipo de productos favoritos, aunque sí veo que muchas marcas están incorporando un producto como esto en su línea. Pero bueno, chicos, hasta aquí esta reseña. Como siempre, ustedes retroalimentan cada uno de mis videos con sus opiniones. Todos tenemos opiniones diferentes. Mi trabajo llega hasta aquí, chicos, mostrarles absolutamente todo bien de cerquita para que sientan que ustedes lo tienen en la mano, que están en la tienda y están haciendo esos swatches. Esta es mi opinión, pero a lo mejor la de ustedes es diferente y yo quiero leer todo lo que ustedes tienen que decirme en los comentarios de abajo. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos, cuídense. ¡Mua! Bye. Este maquillaje me ha gustado tanto y no tengo a dónde ir el día de hoy. Creo que me voy a poner a abrir cajas para el Super Mega Haul para que se vuelva como a usar un poquitito más este maquillaje. Es que esta sombra me gustó. No es de mis colores, pero es linda. Es linda. Bye, chicos.